Noticieros Garza Limón. Titulares locales. Detecta la Cedesol personas que en las afueras de los centros comerciales ofrecen programas de vivienda haciéndose pasar por funcionarios de esta dependencia. Así lo denunció su delegado Javier Hernández Flores. La Cedesol no hemos implementado ninguna estrategia afuera de los centros comerciales o de ir a los domicilios a pedir dinero. Cuando hay necesidad de hacer alguna aportación, regularmente es en otro nivel de gobierno que tiene ventanillas de recepción de recursos. En caso de que fueran rebasados los topes de campaña, se podría anular la elección si es que existe un factor determinante. Así lo manifestó el presidente del Instituto Nacional Electoral en el estado, Hugo García Cornejo. Porque si usted tiene una causal de nulidad, pero tiene un triunfo contundente de un candidato sobre el otro, a su triunfo, es decir, si le quita ese elemento al candidato ganador, ese elemento del rebase de topes máximos de campaña, de todas maneras ganaría. Algunas obras están en riesgo de ser ejecutadas en el municipio de Canelas, esto debido a los cambios constantes en las reglas de operación, de acuerdo a lo que dio a conocer el presidente municipal de este lugar. Señaló que apenas están empezando a hacer unas aplicaciones, pero ven difícil concluir para el 31 de diciembre. Pues sabemos que las reglas nos dicen que para el 31 de diciembre deben estar terminadas. Va a ser algo difícil porque tenemos algunas obras grandecitas por ahí en la cabecera, pero se va a luchar para dar el mejor rendimiento que podamos y a ver si podemos entregar todo en tiempo y forma. La violencia contra la mujer se mantiene a la alza en el estado de Durango, así lo consideró Julieta Hernández Camargo, presidenta de la asociación Si Hay Mujeres en Durango. El mismo Instituto de la Mujer, que está atendiendo a 5,000 mujeres violentadas, Esmeralda nos habla de 1,000 llamadas cada mes, estaríamos hablando de 11,000 llamadas de mujeres que son violentadas. Aquí por parte de la policía es un promedio de 60 remitidos por mes por violencia contra las mujeres. Estamos hablando de más de 600 remitidos en lo que va del año. La Corporación Policiaca de la Dirección Municipal de Seguridad Pública ha invertido más de 1,500,000 en la capacitación. Así lo informó el titular de dicha dependencia, Noel Díaz Rodríguez. Es por el tema de la capacitación, el tema del mejoramiento en el nivel educativo de los elementos de seguridad pública municipal, tanto de policía vial como policía preventiva. En el tema de capacitación, pues obviamente se han impartido solo en lo que va del año 37 cursos de especialización al personal operativo. Noticieros Garza Limón. Titulares locales.